una empresa. Lo que pasa es que ayer no se dijo, sí, no se comentó. Pizza, pizza, pizza. Que la pota, dinero. Entonces, así como esa empresa, pues otras. Entonces, y hay toda una campaña, ¿no? Están muy molestos, porque optamos por comprar los medicamentos en el extranjero. Ya se lanzó esa convocatoria. Es la ONU la que va a comprar los medicamentos. Y no saben también al interior del gobierno cuántas resistencias estamos enfrentando. Por ejemplo, la COFEPRIS, que es una institución del gobierno, había establecido que para dar el permiso y poder introducir o importar medicamentos, se necesitaban primero 90 días, luego 60. ¿Para qué? Para desalentar a las farmacéuticas extranjeras. Es decir, ¿cómo le voy a vender al gobierno de México si no me van a dar la autorización? Tuvimos que hacer un acuerdo especial con un decreto para validar los registros que esas farmacéuticas ya tienen en sus países, porque estamos hablando de empresas serias que no tengan que obtener un nuevo permiso de COFEPRIS. Todavía ayer le preguntamos, ¿y cuántos días ahora se van a requerir? Y me contestaron, 20. Dije, no. Y hoy vienen los de Naciones Unidas y se les va a notificar con un oficio del señor de que es en automático. Pero todo esto no es casual. Son los obstáculos que nos ponen para que no podamos adquirir los medicamentos y que continúe el desabasto y que tengamos que ponernos de rodillas ante ellos. Están equivocados. Se les olvida de que nosotros somos muy perseverantes y que defendemos nuestros ideales. Y que no vamos a dar ni un paso atrás. Y se va a acabar la corrupción. Y no importan las campañas. Entre más nos golpean, más dignos nos sentimos. Lo que decía Ponciano Arriaga. ¿Por qué? Porque estamos defendiendo una causa justa. Entonces, no van a faltar los medicamentos. Le digo a la gente, estamos limpiando de corrupción al país.